En la parte inferior les estoy dejando el enlace a esta página que ustedes ven aquí. Y desde donde van a poder, donde nos vamos a direccionar de una manera directa, acá, a Microsoft, ¿correcto? Justamente para descargar este Microsoft Security y todos los beneficios que trae. Actualmente, con la autoridad que lógicamente Microsoft tiene al ser el padre del sistema operativo, lógicamente ellos también han sacado su propio antivirus, que es este que nos está sirviendo como fotografía de fondo, el antivirus Security, que lo voy a abrir aquí. Nosotros lo tenemos instalado. Este es el que vamos a descargar hoy día. Nadie mejor que el padre para poder cuidar al hijo. Entonces, con esa premisa y adicionalmente que nosotros lo recomendamos ya porque lo estamos utilizando, vamos a dar la descarga. En la parte inferior, les vuelvo a informar, ustedes encontrarán el enlace que los va a llevar a esta página. Cuando ustedes se encuentren en Vive Perú, que es página que también manejamos y que queremos invitarlos a visitar, porque en tecnología van a encontrar, entre otras cosas, otros tutoriales que pudieran ser también del agrado de ustedes. Vamos a esta parte inferior derecha, donde dice descarga gratuita, y le damos un clic. Esto nos va a llevar automáticamente a Microsoft, lógicamente a Windows, y vamos a tener la posibilidad de poderlo descargar desde aquí. Ahora, quiero decirle que la descarga para Windows 8, tanto para el 8.1, que es el último, o para los otros, también se puede realizar desde acá, pero no sería nada negativo que ustedes lo puedan dar una pequeña chequeada a esta página y poder encontrar de una manera directa. Lo mismo para los equipos como las tablets o de repente las portátiles, los celulares que actualmente están tan de moda. Algo importante, acá donde dice disponible en 33 idiomas, y nosotros le damos un clic. Vamos a ver, y esto para los que de repente quieren no bajarlo en español, sino de repente quieren bajarlo en inglés porque están en este momento estudiando, porque han vivido en algún país de habla inglesa o lo que fuera. Tienen 33 idiomas para bajarlo. Nosotros buscamos, pero no para cambiar el idioma, sino para otro efecto en español, como ustedes están viendo, y le vamos a dar seleccionar versión. Acá ustedes están viendo que para este caso se puede bajar en Vista, para el Windows Vista, para el Windows 7 en 32 y 64 bits. ¿Qué significa esto? Que Windows 8 hay que descargarlo desde el otro lado, desde donde lo vimos primero. En todo caso, yo, por ejemplo, utilizo Windows 7 de 64 bits, es la placa que tengo, mi máquina es así. Lo que ustedes tienen que hacer, lógicamente, en el caso que utilicen 32, le dan 32 y no 64. Damos ahí y 64 y descargar. Nos va a abrir, lo guardamos en el escritorio, como es en mi caso. Le damos descargar. Luego de que hayamos bajado directamente las páginas de Microsoft, nos va a quedar un instalador así como este. Lógicamente, vamos a darle un clic al lado derecho y lo vamos a ejecutar como administrador. O dándole doble clic también en el caso supuesto que ustedes fueran los administradores. Ahora, yo probablemente no lo voy a poder volver a colocar porque yo ya lo tengo instalado. Pero, sin embargo, le voy a dar sí para ver qué sucede. ¿Sí? Vamos a ver. Error de instalación Microsoft Security, ya está instalado. ¿Correcto? Entonces, en mi caso, yo no lo puedo volver a instalar. Ustedes lo instalan y a todo lo que tienen que darle Next o Continuar, simplemente le dan Continuar y al final lo que van a tener es este programa. En el caso de la forma de activarlo,
Ustedes, como pueden ver en la parte del lado derecho, tienen tres opciones de examen. Rápido, inclusive como ustedes ven, cuando acercan el ratón, el cursor, les va a dar una descripción, el examen completo y el personalizado. La verdad es que es rápido para comenzar el completo y luego el rápido es más que suficiente. Las actualizaciones ya por defecto vienen automatizadas. Entonces, si ustedes quieren hacerlo manual, también lo pueden hacer manual. En el historial vamos a, lógicamente, a ver cuando haya algo que haya detectado la máquina. Vamos a la parte de la configuración. En este tema de la configuración es importante. Acá yo lo tengo programado para que ejecute diariamente. Y así también lo sugiere mismo Microsoft, que se ejecute diariamente a determinada hora. En este caso yo lo tengo a las 2 de la tarde, un examen rápido, ¿no? Ahora, con respecto a las acciones, será motivo de repente de hacer un nuevo tutorial para poder configurarlo de una manera personalizada, pero así como viene, que es la acción ya recomendada, es más que suficiente. Ustedes lo pueden dejar. Lo interesante de este antivirus, que nos protege de todo, porque al ser de Microsoft, también nos da la posibilidad no solamente de librarnos de los virus, sino también estamos protegidos de los gusanos, estamos protegidos de los troyanos. Aunque sí les recomiendo de que un malware, un anti-malware, cual fuera la marca que ustedes crean conveniente, sí sería indispensable para que tengan la máquina de alguna manera más protegida. Pero por lo demás, este Microsoft Security realmente es muy bueno. Algo interesante, donde dice estado de acá protegido, ustedes ven una línea de color verde. En algunos casos esto se pone de color naranja. En la parte inferior derecha, donde ustedes tienen el icono, acá ustedes ven que acercan el ratón y dice que está examinando. Si ustedes ven que aquí en la parte inferior se encontrara de color naranja, es porque ustedes se han olvidado de actualizarlo o en todo caso de escanearlo. Por eso es importante que al momento que ustedes configuren un escaneo diario a determinada hora. No hay necesidad que sea un escaneo completo, con que sea un escaneo rápido así como este, es suficiente. Bueno, en este caso, ya Microsoft Security, este antivirus, ha terminado su acción, no ha detectado nada, está limpio. Aquí, como ustedes ven, nosotros hemos desmarcado esta parte intermedia porque si nosotros dejamos marcado esto, en todo caso se lo dejo a consideración de ustedes, pero nosotros pensamos que si dejamos marcado esto y nuestra computadora no está prendida en el momento que nosotros hemos programado la ejecución del escaneo, no se va a llevar a cabo. Entonces, por este motivo es que hemos desmarcado esto, que es lo único que nosotros hemos variado de lo que ya viene predeterminado del antivirus de Microsoft. Todas las ventajas que tiene lo van a encontrar directamente en las páginas de Microsoft. Sin embargo, más adelante haremos un pequeño tutorial para poder hacer algún tipo de configuración en el caso que veamos que haya necesidad. Pero así como viene, realmente es bastante bueno. Silencioso, gratuito y de la misma Microsoft. Bueno, amigos, eso sería todo en esta oportunidad. Les agradecemos la compañía, los invitamos a dejarnos sus comentarios, cualquier inquietud, todo aquello que ustedes crean conveniente podernos participar,
nosotros gustosos de poderlos atender, de poder compartir también y aprender. No solamente estamos para tratar de llevar conocimiento, el poco conocimiento que podemos ir adquiriendo lo realizamos o lo adquirimos justamente porque aprendemos de ustedes. Eso es todo por esta ocasión, amigos. Gracias. Hasta la próxima.